Don Lino, no apelaste al toque en ese noveno inning, confiaste en tu jugador, recibió la base por bolas, tuviste un buen rally y esa carrerita que bajó le dio al postre la victoria al equipo de los Tigres. Sí, yo noto que con Alcántara tenía un correr rápido, yo estaba casi seguro que él iba a correr, además la idea era que Mel Rojas viera más restas, era estrategia. Yo con Alcántara en primera, ya tuviste como ellos tuvieron mucha precaución. En 2-2 tratamos, corrimos, nos dio resultado. Y luego sí toqué con hombre en primera y segunda. Toqué con Mercedes y logramos esa carrera. El juego no va a distar, nosotros somos un equipo que tratamos ¿verdad? De limitar los toques en situaciones. Tenemos un bateador zurdo, pero cuando ven la situación van a ejecutar acorde con el lanzador y cómo nos juega la defensa. Qué bueno que salimos bien, ¿verdad? Que anotamos esa carrera. Un juego bonito, un duelo de picheo, tanto los dos de Addington otra vez. Qué bueno que nos alcanzamos con esta victoria. Lino, los Tigres siguen sumando importantes victorias en este round robin. ¿Se van los Tigres hasta el final con Ozzie Martínez? Ozzie Martínez, yo lo conozco, es extraordinario la defensa. Nosotros necesitamos buscarle a alguien que pudiera jugar defensa, él lo va haciendo. Ozzie Martínez fue campeón bate el año pasado en Puerto Rico, un bateador extraordinario. Yo lo conozco, yo creo que yo lo puedo ayudar muchísimo para que tenga una calidad de juego. Y yo estoy seguro que él va a ser de gran ayuda para nosotros. Lino, César Valdés, una actuación hoy de 6 entradas, le pegaron 9 hits, pero mantuvo al equipo en juego. Sí, la mayoría de esos hits fueron dentro del cuadro, batazos que no fueron muy fuertes, extraordinario César Valdés, de verdad que nosotros muy contentos con su labor, nos mantuvo en juego, y el bullpen, que, o sea, que ha hecho buen trabajo por nosotros, todos los muchachos, de verdad que muy contentos, 5 victorias, muy contento con ella, pero esto es mucho trabajo, faltan muchos partidos por jugarse, pero... Me gusta la forma que la gente está peleando. ¿Cuál ha sido la estrategia? Porque el equipo vino de perder el primer encuentro ante los Leones y ha resurgido 5 victorias consecutivas. ¿Cuál ha sido la estrategia que ha usado el dirigente? Mira, yo creo que los jugadores aquí saben que aquí no hay presión, aquí vamos a divertirnos, aquí vamos a tener confianza en todo. Si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, perdemos todos juntos. Yo creo que esa ha sido la clave. Los muchachos se regruparon, consiguió una gran victoria allá con los Toros y luego de eso, pues yo creo que el equipo esa confianza le dio. Luego, contra la Estrella, un gran juego que se pudo haber ido para cualquier lado, nos dio como un poquito más de confianza y yo creo que aquí eso nos tiene ahora en el 5-1. Bueno, pues muchas gracias. Bendiciones, Dios le bendiga. Agradecemos a Lino Rivera por su tiempo.